a un joven vestido de blanco y dice la palabra que se espantaron. No habían, oiga bien, no habían interiorizado el mensaje del Señor de que Él iba a resucitar. Y yo digo, hoy celebramos la cristiandad, hoy celebramos los creyentes de todo tipo, hoy celebran los judíos, hoy todo el mundo celebra la resurrección de Cristo. Hasta los que no creen hacen fiesta de Pascuas y se hacen regalos como en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿usted ha interiorizado lo que significa la resurrección del Señor? Como dice 1 Corintios, ahorita al rato lo vamos a leer. Esa es la base, óigalo bien, es la base de nuestra fe. Dice que el ángel le dijo, no se asusten, ¿a quién buscan? ¿A Jesús el Nazareno? Pues no está aquí. Miren el lugar donde ustedes lo pusieron y fíjense que está vacío. No estaba. Esto son pruebas indubitables que nos hacen creer verdaderamente por el testimonio de estas personas que Jesús resucitó. Son cientos de pruebas que hay de que Jesús resucitó. No tenemos por qué tener dudas nosotros de que Jesús resucitó porque tenemos pruebas. Pero recuérdense siempre que nuestra vida se llama fe. El Evangelio lo creemos por fe. Nosotros no creemos por vista, pero hay muchos testimonios de que la resurrección de Cristo fue real. Entonces el discípulo le dijo, pues mire, vayan y avísenle a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea y allí lo van a ver como él les dijo. Dice que ellas se fueron, oiga bien, porque les había tomado temblor y espanto. ¿Por qué te asustas? ¿Qué te pasaría si un día el Señor se te sienta al lado? ¿Qué pasaría contigo? ¿Te alegrarías? ¿Lo abrazarías? ¿O empezarías a temblar? Asustado. Bueno, esta gente verdaderamente empezaron a temblar. Lo tomó el miedo, pero bien, bien, bien tomado. Sin embargo, el versículo 9, oiga bien, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente, diga conmigo primeramente, a María Magdalena, de quien había echado fuera, ¿qué? Siete demonios. ¿Cuánto le debemos nosotros al Señor? Fíjese que no se le apareció primero a Pedro ni a Juan. No, entre más el Señor hizo por ti, más le debemos. Aunque la salvación tiene el mismo precio para todos. ¿Cuánto dicen amén? La salvación tiene el mismo precio para todas las personas. Y déjeme decirle que esta mujer estaba muy, muy, muy agradecida de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? A las otras tuvieron miedo, temblaron y no le dijeron, dice la palabra, nada a nadie. Sin embargo, esta dice que ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos estaban tristes y llorando. No dice que había uno que estaba alegre porque tocaba el día de la resurrección. Todos estaban como tristes y llorando. Se murió el Señor. Perdimos al Señor. Perdimos al que nos dio la fe. Ya no tenemos en quién creer. Ahora, ¿qué va a ser de nuestras vidas? ¿Qué va a ser de nuestras vidas, hermano? ¿Qué sería de nuestras vidas si la resurrección de Cristo no fuera real? Sin embargo, dice que cuando ellos oyeron, tampoco le creyeron. Recordamos la historia de Tomás, ¿cuánto la conocen? ¿Verdad? Es una duda, pero grande, aún viendo al Señor. Y dice, si no me deja meter la mano en el costado, yo no lo creo. ¡Wow! Señor, pues,
Yo digo que si yo hubiera estado en el sitio del Señor, vaya, los hubiera mandado. ¿Sí o no? Porque humanamente hay que tener resistencia para tener gente al lado que sean tan incrédulas. Pero eso nos pasa a veces a nosotros también, hermano. Pero nuestra fe en Él está, no, decía, no en lo que vemos, sino es la fe de lo que Él ha hecho por nosotros. Dice que finalmente se le apareció a los 11 mismos, a todos. Y estaban sentados a la mesa, Él les reprochó su incredulidad, le metió un regañito por su dureza de corazón y les dijo, la palabra que es el reto para nosotros después de la resurrección de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo no puedo, nunca que predico, dejar de predicar verdaderamente el mensaje de ir y predicar el evangelio. Porque para mí es lo básico. Mi conducta marca mi caminar y mi ejemplo tanto para mi familia como para todos los que me rodean. Imitando la conducta de Cristo. Sé que no lo he logrado, como dijo el apóstol Pablo, pero trato cada día de mejorar mi conducta. Y me miro en el espejo y me analizo y me encuentro siempre faltas. Pero tengo la certidumbre de que el Señor me ama y me ayuda cada día. Cristo hizo el acto sublime en la vida cuando dio su vida por cada uno de nosotros. Y como decía, con su nacimiento y vida nos dio un ejemplo. Y a través de su crucifixión también nos enseñó, hermano, lo que Él mismo dijo cuando resumió los mandamientos. Primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y luego dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque yo creo que en ese momento el Señor amó más a su prójimo que a Él mismo porque sufrió el escarnio, sufrió todo. Sencillamente para obtener el regalo de la salvación, no para Él, sino para cada uno de nosotros. Entonces, a través de su crucifixión nos dejó un ejemplo también, un ejemplo glorioso de conducta. ¿Cuánto sacrificamos nosotros por otros? En Cuba tenemos un mensaje claro, y aquí también, a los que viven aquí, sean de donde sea. Si necesitas tiempo para ayudar a otro, nunca te va a alcanzar el tuyo. ¿A cuántos le alcanza y le sobra el tiempo aquí? Si necesitas dinero para ayudar a otro, el tuyo nunca te alcanza para tus propios problemas. Entonces, la solución, hermano, es sacrificio, un espíritu de sacrificio a la hora de que yo tenga que ayudar, a la hora que yo tenga que colaborar, a la hora que yo tenga que imitar la conducta de Cristo. Muchos creen en una fe sobre Jesucristo que ya Jesucristo pagó todo. Yo no tengo que sufrir, yo no tengo que sacrificarme, yo no tengo que forzarme. Ya Él lo hizo por mí y yo sencillamente a vivir la vida. No tenía necesidad entonces Jesús, cuando vino a la tierra, de dejarnos los ejemplos. ¿Cuántos creen que es así? Y Él nos dejó los ejemplos. Y yo no te digo ahora que tú andes toda, como muchas personas hacen promesas y andan con una cruz, cargando una cruz. No, yo te estoy hablando de sacrificios de alabanza. Sacrificios para que tú puedas ayudar a otro como Jesús nos dejó el ejemplo. Dio su vida y lo dijo en su palabra. No hay una cosa mejor que alguien pueda hacer por un amigo que dar su vida. Y Él dio su vida por nosotros. Y ese día todos lloraron, todos sufrieron, pero el día de la resurrección todos debían de haberlo esperado. Nadie lo esperó.
Y como dije con la resurrección, Jesucristo dejó un nuevo lugar abierto para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Él bajó al Hades, le arrebató la llave del infierno al diablo. Y tomó la llave y a través de ese acto Él nos dio la vida eterna. Él controla la vida y la muerte de todas las personas. Él es el dueño. Echamos la culpa de todos nuestros problemas al diablo. Las cosas suceden como Dios quiere, hermano. Las cosas suceden como Dios las ordena. Dice la palabra que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin el consentimiento de Dios. Cuando te veas en problemas, clama a Dios, busca a Dios, acércate a Dios, porque los problemas están viniendo por algo. Pero lo que yo sí sé fue que Él pagó y nos legó en la resurrección la salvación de nuestras vidas. Nos legó la vida eterna. Y déjeme decirle que hoy muchos quieren los beneficios de la vida eterna, porque todos quisiéramos a la hora de ir con el Señor tener allí el ticket. ¿Usted lo quiere o no quiere el ticket? Todos queremos el ticket, ¿verdad? Pero muchos no queremos pagarlo. Entonces, un día nos vamos a enfrentar al Señor y llegaremos allí y hay nada más que dos palabras que nos va a decir el Señor, o dos frases. ¿Usted la conoce? La primera es la que te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí, Iván, entra en el gozo de tu Señor y tú vas a salir corriendo y vas a abrazar al Señor y gracias Señor porque me perdonaste. Y nada, ahí el Señor te va a echar el brazo. Bye, bye, vida eterna con el Señor. Pero otras van a recibir, y yo no quiero que sea yo, aquella frase tan feita que dice, ay, 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 apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que eso van a ir ¿a dónde? Al infierno, ¿verdad? Al lago de fuego. Bueno, verdaderamente, hoy es un día de alegría. Yo oía las canciones de gozo y me entristecía porque para mí hoy es un día de alegría. Yo hoy no voy a hablar de condenación ya, voy a hablar de alegría. Cristo resucitó a través de su resurrección, Él nos hizo libre. Él pagó el precio de la muerte para nosotros, viviendo a la manera del Señor. Nosotros tenemos la salvación garantizada. Concluyo donde terminó el pastor Molina. Sí, porque yo lo estuve oyendo antes de que yo fuera a predicar. Concluyo donde él terminó también, o comenzó, en 1 Corintios 15, 12 al 22, donde dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Parece indicar que desde los primeros tiempos esta doctrina era motivo de problema y motivo de dudas, porque dice que se predicaba a Cristo que resucitó de los muertos y entonces otros decían que no había resurrección de muertos. O sea, la gente decía que Cristo resucitó, pero hasta ahí quedó. ¿Y para qué entonces el Señor murió y resucitó, verdad? Porque si no hay resurrección de muertos, decía el apóstol Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice la palabra, vana. Vana, usted sabe que es algo que no sirve, ¿verdad? Vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Sí, porque vamos a ser hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, entonces
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si el Señor, ya tenemos un nuevo ministro de alabanza, usted lo sabe, ¿no? Óigalo ahí. Si Cristo, bueno, puede ser un predicador también como el abuelo. Si Cristo, hermano, no resucitó, pues estamos aquí en una, sentados en la iglesia, en una gran sociedad de amigos, compañeros, gente que vienen aquí a tener compañía, viejitos que ya no tienen quien les hable y vienen a hablar con los hermanos de la iglesia. Jóvenes que vienen a ver si encuentran a una muchachita de la iglesia o viceversa, porque son las mejores, son las más tranquilas. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia, nosotros venimos aquí a conservarnos, a prepararnos, hermano, para un futuro glorioso con Cristo. Y porque tenemos una promesa de resurrección. Más ahora Cristo, dice Pablo, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. ¿Cuánto dice amén? Diga conmigo, Él lo logró. Y si Él lo logró, nosotros lo podemos lograr. Mire, en ese momento que el Señor estaba siendo crucificado y dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? Ese momento, Jesús quedó solo con todos nuestros pecados. Y hoy, cuando tú estás muriendo, estés fallando, estés faltándole o estés necesitando, dice la palabra que Él está sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre, ¿como juez o como abogado? Como abogado. Yo esa imagen la he visto en mi mente muchas veces cuando le he fallado al Señor. Y me parece ver al Padre ya ahí con una bola de fuego para mandarle consumirme. Y el Señor ahí le aguanta la mano y dice, papá, tranquilo. Yo estuve allí y yo sé lo que es eso. Dale un chance más. Ahí sigue ajo con sus baches y cunetas. Entonces, tenemos un gran privilegio y es que Él lo logró y a través de Él, nosotros lo podemos lograr. Porque Él nos ayuda, como dijo antes de ser ascendido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el último día. Sea que se acabe el mundo por una guerra nuclear o sea porque el Señor le diga, vamos, que nos vamos hoy. Amén, amado. Entonces, recuérdese eso, que si Él lo logró, nosotros lo podemos lograr. Juan 11, 25, el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, eso es un símbolo de la resurrección. Cristo venció en la cruz al enemigo. Lo ridiculizó públicamente. Él pensó que había derrotado, pero Cristo le venció. El enemigo pensó que con el pecado de Adán nos había robado la bendición, pero Cristo fue el segundo Adán. También en sus planes usó a Judas para que entregara a Jesús y a través de Judas fue que alcanzamos la vida eterna porque sin Judas no hubiera habido resurrección. La traición de Judas, ¿verdad?, hizo que Cristo fuera traicionado, condenado y a través de eso entonces llegó la resurrección. ¿Qué te quiero decir para concluir? Judas fue un obstáculo, pero a través de los obstáculos nosotros crecemos. Yo no sé si tú estás pasando por algún obstáculo hoy, pero recuérdate, los obstáculos te llevan al éxito. La resurrección es nuestra esperanza. Si no, nuestra fe sería vana. Recuérdate lo que dice 1 Corintios. Si Cristo venció, nosotros también, como dice el libro de Romanos 8:37, en Él somos más que vencedores. Él nos dio la victoria a través de su victoria en la cruz. Dios nos ayude a conservar, hermano, esta victoria
a través de nuestro caminar en la tierra, porque esta victoria fue el regalo más grande que Dios tuvo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso recuérdate que si Él lo logró, nosotros lo podemos lograr. Yo quiero, iglesia, que se ponga de pie, quiero hacer una oración de bendición. Y el día de hoy, hay muchas personas hoy que se han levantado en celebrar la Semana Santa, en que si Jesús nació o no nació tal fecha, o que si Jesús murió o no murió en tal fecha, o si la resurrección fue en abril o en junio. Hay tantas. Yo veo una sola cosa en esto. Veo la mano del enemigo tratando de borrar todo, aunque sea tradición, pero que nos recuerda de una manera sublime la historia de Cristo. Si seguimos por el lugar que vamos, ahorita no se habla ni de salvación ni de resurrección. Y eso no es lo que quiere el Señor. Si Cristo nació un día o el otro, para mí lo más importante es que Él nació. Si fue crucificado el viernes o resucitó el sábado y no el viernes, a mí eso no me interesa. Y es mi creencia. Lo que me interesa es que fue crucificado y en la cruz del Calvario llevó todos mis pecados. Y a través de su resurrección me legó la vida eterna. Que lo celebre hoy. No, hoy se celebra en el mundo, pero yo celebro cada día de mi vida la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya. Padre amado, te doy gracias. Gracias por Cornerstone, Señor, porque es una iglesia amada donde nos traen a compartir tu palabra, por los pastores, Señor Molina. Tenlos en bien donde los tengas ahora, Señor, pasando días. Guárdalos, cércalos y bendícelos con toda la fuerza de tu corazón. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice a todos aquellos que de una forma u otra escucharán este mensaje en las redes o personalmente. Ruego que tu bendición esté sobre nuestras vidas, tu cuidado esté sobre nosotros. Salud, fuerza, prosperidad y amor inunden nuestras vidas a partir de hoy, Señor, porque para eso sufriste en la cruz del Calvario. Gracias porque te levantaste de los muertos y junto contigo un día nosotros seremos levantados también para vida eterna. Bendecimos, Señor, a tu pueblo y te damos gracias sabiendo que tú eres Dios. Y que contigo, Señor, tenemos seguros, seguros, la vida eterna y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado. Es un privilegio. Puede sentarse. Compartir siempre con esta iglesia. Aleluya. Yo no sé quién le sigue ahora.